Amigos de Dimensión Azul, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un Top 3 Dimensión Azul, esta vez con tres datos rápidos del próximo partido de Millonarios ante Independiente Santa Fe por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay. El próximo martes 26 de octubre, 8 de la noche, en el Estadio El Campín. Top número 1. Bien, se han disputado 316 clásicos en total en la historial del fútbol colombiano entre Millonarios y Santa Fe. 126 victorias para Millonarios, 84 para Santa Fe y 106 empates. La última vez que Millonarios le ganó a Santa Fe en condición de visitante, es decir, con la localidad de Santa Fe, fue hace poco, recién, en la fecha 15 de esta liga que está transcurriendo. El día 26 de octubre del 2024, 1-0 con anotación de Leonardo Castro. La última vez que Millonarios, la más reciente de hecho, victoria de Millonarios 1-0 ante Santa Fe. Top número 2. Bien, Millonarios sigue preparándose, sigue entrenando con su nómina. Hoy hubo jornada de entrenamiento, también como este fin de semana, con miras al partido el próximo sábado, el próximo martes en el Campín. Todavía no ha salido la nómina de convocados por parte de Alberto Gamero, pero se puede especular que va a utilizar la misma nómina o gran parte de la misma nómina que utilizó en la victoria en la fecha 1 ante Deportivo Pasto. Obviamente hay jugadores que ya están recuperados, el caso de Jorge Arias, el caso también de Omar Bertel, que ya ha venido participando, el caso también de jugadores en el medio campo, Santiago Jordana, Kevin Palacios, todo el frente de ataque, Daniel Mantilla, Juan José Ramírez. Es decir, ya Alberto Gamero tiene completa su disposición. Jader Valencia también se sumó luego de una última molestia que estaba presentando en los últimos días. Prácticamente Alberto Gamero tiene la plantilla completa a su disposición, y qué bueno esto, obviamente, con el regreso también de Daniel Cataño, para darle un poquito más de fuerza al ataque y ya tener obviamente ese armario de fondo para lo que tiene que ver con los partidos que se vienen, no solamente de local sino de visitante. Si bien todavía no ha salido, en el momento que se graba este video, la convocatoria oficial, pues sí es de saber que Alberto Gamero tiene a disposición toda su nómina para los partidos, en especial en este partido ante Independiente Santa Fe. Muy posiblemente vaya a utilizar la misma nómina de delanteros, la misma nómina obviamente en el frente de ataque, ya con el regreso de Álvaro Montero a la selección, de la Selección Colombia, pues obviamente con todo el arsenal disponible para Millonarios en este partido ante Independiente Santa Fe. Entonces, muy pendientes obviamente que nuestros canales de información, nuestras redes sociales, estaremos divulgando la nómina de convocados para el partido el próximo martes. Top número 3. Bueno, en este orden de ideas, Millonarios tendría que jugar el día lunes a las 8 de la noche, el mismo horario obviamente, pero debido a un concierto en el Estadio El Campín, pues la logística de este evento pues no va a tener preparado y listo el lugar, el Estadio El Campín. Luego de este concierto, el desmontaje de toda la tribuna, de toda la tarima, de todo lo que tiene que ver con esta escenografía para este concierto. Por eso el partido se ha trasladado para el próximo martes 26, ojalá pues una hora asequible, un poco más a las 8 de la noche, para que todos ustedes puedan ingresar con calma, sin contratiempos, obviamente al estadio, los que vayan a ir, obviamente comprando boleta de Independiente Santa Fe. Recordamos que no hay hinchada visitante, no se autorizó por parte de la Comisión del Fútbol, la Comisión Distrital y Comodidad y Seguridad y Convivencia del Fútbol, el ingreso de hinchada visitante, ni tanto para el clásico que es local Santa Fe, ni tampoco para el clásico que es local Millonarios. Entonces, si usted de pronto hincha de Millonarios va a ir de manera clandestina al partido, pues obviamente tomar todas las precauciones o verlo obviamente pues en las plataformas y canales directos del fútbol colombiano. Hacerle mucha fuerza a Millonarios, porque necesitamos claramente pues una victoria para poder arrebatarle ese punto y pelearle ese punto invisible a Santa Fe y podernos en pelea del primer puesto del grupo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos un like, compartan nuestra información con todos sus amigos hinchas de Millonarios. Y esperando, obviamente, la nómina de convocados y el partido el próximo martes, 8 de la noche, fecha 2, ante Independiente Santa Fe, clásico 317 en el historial. Y esperamos, obviamente, una victoria para Millonarios. Nos vemos próximamente en otro espacio, en la charla de Vía Azul. Vamos a tener todos los comentarios y toda la previa del partido. Mi nombre es Darío Lozano, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en cualquier otro momento. Adiós.